Good evening, Javier. Good evening. Hello, hello. Hello, teacher. How are you today? Fine, my work. As always. As always. I will see you in your work, driving, or in your other work. My work, teacher. Okay, good. Mr. Ordóñez, good evening. Good evening. How are you today? I was a little bit busy. Really? So sorry. It's okay, it's the end of the day. Some day that I don't have to do nothing, but today I have to work a lot. Oh my God. So at least we have to wait till Sunday. Well, Saturday in my case. Okay. Well, I don't know. What can I tell you? Good evening. Good evening, Christina. Good evening, Christina. Nice to How meet. are you I'm today? fine. What about you? I'm tired. You look like. That's the life that we have. Waiting just for the weekend. Casi, casi, casi. Isamar, good evening, Isamar. How How are you today? Tired also? Everybody's tired and busy. But I mean, today is Thursday. teacher? Today is Thursday. Thursday. Así tipo, ya es jueves y el cuerpo empieza a Yeah. reconocer. Yeah. Okay. The body knows that tomorrow is Friday. Good macho, macho man. Brenda. Good evening, Brenda. We missed you Good yesterday. evening, teacher. We missed you Mil yesterday. disculpas que mire que con el tráfico ya vine tarde y tengo un mini hospital aquí en la casa porque tengo enfermo a mi esposo y a mi chiquitín y ya se me complicó, teacher. Don't Ya worry. por fin ni le escribí. Créame que me ha pesado no estar en las clases porque yo quería estar en todas las del curso, pero no se pudo. A veces hay Don't cosas que worry, se me don't escapan. worry. Thank Don't you, worry. teacher. I know that it's that way. Jessica Otilia, good evening. We miss you these 2 days, Jessica. Lo siento, de verdad. A mí sí se me ha complicado mucho, mucho.
Yo antes de iniciar el curso de hoy dije, sí lo voy a poder hacer por la hora, los niños ya van a estar dormidos, pero no me ha resultado tan fácil. Con Entonces, niños todo es algo que no se con niños sabe. y el niño va segundo, ya no son tareas solo para el niño, son para tareas para toda la familia, porque tiene que estar uno encima de que las haga. Bueno, sí, así que el trabajo, los niños y la casa ha sido muy, muy difícil. Bueno, but it's good to have you here again. Aquí estoy. Yeah, so I haven't write we are online because we are the world. I know we are the children. No, we are online is the phrase for right now. Good evening, everybody. I'm happy to see you here. I'm happy you are here. Today is our class number 14. And today we have to start a new topic. Just let me, so just wait for me a minute, please. I'm here again, so sorry. Okay. So as always, we have to make a review of the class, okay? Yesterday, we were discussing the WH word question, specifically the what time question, okay? We asked about routines, we asked about things that in a specific time, okay? That's why today we are going to start studying the prepositions of time, okay? But before prepositions of time, obviously we have to remember the what time questions. Let me see. It means welcome again to the Kurtz English for Work program. Given by Regal International, sponsored by INSAFOR. And the topic of today is how to use prepositions of time. But before we go forward, we have to review questions with what time, okay? Or what time questions. The main is what time is it? That is the way that we ask for the time, okay? And we say, what time is it? And after we have some examples come as what time does the meeting start? What time do you arrive at work? What time do employees leave? And we have here, how do we have to answer? Always we have to answer with time. Also, we are gonna study today that we can answer maybe saying days, maybe saying seasons, maybe saying a specific period of time during the day. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, niños. Vamos a estudiar preposiciones de tiempo y vamos a aprender a usarlas y ya específicamente, por ejemplo, a contestar ya con ellas. Y vamos a aprender a contestar a veces preguntas de what time o when con específicos periodos de tiempo. Ok. Dejo de compartir. Good evening, everybody. Ya está. Buen número. Good evening, teacher. Good evening. Bien. Oh my God. Good. Welcome, welcome again. Welcome, everybody. It's okay. Vamos al chat y hágale una pregunta a alguien, indirecta o directa, sobre what time para repasar un poco. Luego pasamos lista. Quizás después vamos a la parte oral y luego vamos a las preposiciones de tiempo. Una con what time.
en el chat, please. What time do you prepare your lunch by? Perfecto, le falta el question mark, pero y prepare que va a prepare, ¿verdad? Doris, what time do you arrive at home today? Perfecto, Graciela, dirigida, me llega. Prepare, what time do you go to the bed? What time do you, Francisco, le faltó. Do you have, maybe? Sas, what time do you go to bed? What time do you have your English? What time do you go to gym? Perfecto. Mm-hmm. Vamos. Solo que hoy a varios veo sin cámara, niños. Ya saben. Si es por el flujo de internet, está bien, pero si no, ya saben. What time does your work, does your boss arrive to work? What time do you work on reports? Maybe, Wilfredo. What time do you work on report? Maybe. On reports. Mm-hmm. Estamos haciendo, niños, películas. Mire qué galán. No, preguntas, perdón, para que vean que no estoy tan así. También me canso. Preguntas con what time, ¿ok? What time do you eat lunch? Perfecto. What time? Sí. What time do you eat lunch? Bueno, sigamos. Mientras voy a pasar lista entonces. What time do you return to home of the work? Podría ser, Ana Cristina, what time do you return to home? Es que es muy compleja. Es como, what time do you, ¿a qué horas regresas a casa del trabajo? La pregunta es, what time do you, no sé. ¿Qué quiere preguntar? Quise escribir. Eso quise escribir, pues, ¿a qué hora regresas a la casa de trabajo? ¿A qué hora regresas? Bueno, la pregunta más simple en inglés, what time do you arrive home? ¿A qué hora llegas a tu casa? From work, maybe. Pero puede ser. Ajá, pero puede ser que no, que venga, no de venga de trabajo. Ajá. Ah, va. Vale. They arrive home. Perfecto. ¿A qué hora llegas a tu casa del trabajo? Entonces es acá. Ya le dije, Disney, hi ho, hi ho. It's work from home. We go, hi ho, hi ho. Ah, okay. What time okay, is the Brenda? Is the missing? What is missing, Brenda? Puse missing por poner reunión, no sé. Ah, es meeting. Ya ve. ¿Y qué significa missing? Missing es el perdido. Oh, el perdido. Ya ve. Ando bien perdida. Gracias, teacher. No worry. What time did I work? What time did you check? Email. ¿A qué hora checas un email, Doris Alejandra? Sí, aunque podría ser your email, maybe. ¿A qué hora checas tu correo? Más que email, en todo caso lleva an y es your email o your mails, I mean. Quité la cámara porque voy a pasar lista, años. Wait.
Today is Thursday 16th. Thursday 16th. Today is February Thursday 16th. Okay. Adi Beatriz Reyes. Present. Okay. Ahí estamos. Ana Cristina Hernández. Present, teacher. Brenda Ivette Moreno. Present, teacher. Good. Claudia Claribel Mengíbar. Eso con Claudia Claribel. La vi ahí con su fondo estrella, pero ya, a ver, quizás se desconectó. Good evening, teacher. Bueno, Claribel. Te paso lista. Ahorita en eso estoy. Claudia Marcela Rosales Orantes. Ah, pues aquí estoy. Cristian Alejandro Ordóñez. Good, Marcela. Present. Doris Alejandra Bolaños. Present. Francisco Javier Erazo Zelaya. Present. Graciela Saraí Ramírez Cepeda. Present. Inmer Argueta Ramos. Isamar Andrea Cárcamo López. Present. Jessica Otilia Torres. Recuerden, niños, que si deben de mantener la cámara encendida. Recuerden que es algo de INSAFOR. Yo estoy cocinando, ya se las pongo. Vaya. José Alexander. Yo ni me Pérez, veo, López, tíche, pues la pago. José Alexander López Pérez. No, está bien, si tienen alguna razón de peso, es ok. José Alexander López. Carla Yanet González Cruz. Present. Maritza Elizabeth Martínez Lemus. Present. Patrick Beatriz Quintanilla de Bautista. René William Torres Hernández. Present, teacher. Good. Rosina Elizabeth Reyes. Present, teacher. Susana Carolina Rosales Escobar. Susie isn't here. Wilfredo René Mendoza Otero. Present. Va. Y Claudia Claribel Mengíbar de Santa María. Present. Tuve problemas con el equipo, perdón. Don't worry. Okay. We have finished the attendance list. Okay. ASAP, you know what it means, ASAP? As soon as possible. Una pregunta con what time. Pueden usar la misma que escribieron, por ejemplo, y preguntársela a la persona que la quieren preguntar, o pueden preguntármela a mí. Empezamos por Mr. Ordóñez. Adi, what time does your boss arrive to your work? I was work at 6 a.m. My boss, Adi, arrives. Perdón. Don't worry. Está cansada, yo sé lo que le... Que my boss arrives at 6 a.m. Perfecto. Okay. Good. Thank you. René William Torres. A mí o a alguien. Okay. Teacher, what time do you the ironing?
Do you do the ironing at 4 o'clock? Okay. But really, really, I don't do the ironing. Yes. Okay. Thank you, Mr. Torres. Maritza. What time do you what time do you get up? 4:15. Sorry, teacher. Don't worry, Ana Cristina. I know. Se fue que ya estoy aquí. Gracias. Okay. Claudia Marcela Rosales. Yes. Question, what time? Let me see. Brenda, what time do you leave your house to go to work? Excellent. I leave at 6:30. 6:30. Brenda y todos, la forma más fácil para decir 30 es decirle así, ¿ve? 30. Oh. Ese es más fácil. Obviamente es 30, así se escribe, pero la forma más fácil es decir 30. Ok, very good. Claudia Claribel. What time do you have lunch? I have lunch at 12:15. Thank you. You're welcome. Brenda. What time do you start working? 7 o'clock, really. I start work at 7 o'clock. Thank you. Mr. Erazo, pueden preguntarle también a sus compañeros. Okay. Brenda, what time do you cook for dinner? I don't cook. I don't cook. I cook my mother dinner. Ah, but I don't cook. My mother cooks the dinner. I don't cook. My mother cooks the dinner. Habitually, I cook a weekend. Ah, you cook at weekend. I cook weekend. At weekend. Hoy vamos a aprender eso. I cook at weekend. O at weekends. Qué atacada de Brenda. Perfecto. Cristina. ¿Puede preguntarme a mí o a un compañero? Siempre con what time. Yes, todavía estamos cerrando el tema. Ok. What time? ¿Cómo se diría? A ver. Mm-hmm. What time do you routine sí, in pero, the work? Creo que es para, ¿ah? ¿Perdón? Ajá, ¿qué quieres decirme? Para nuestro agrónomo, que a qué horas hace su rutina. Ah, pero entonces es pregúntale directamente. A Wilfredo, okay. Es. A Wilfredo. Uh-huh. What time do you? Pero no es routine, sino que es como... ¿El qué? Su... Es como su ronda, uh-huh, digamos, para verificar algo así. Ah. Uh-huh. Su trabajo, porque él a cierta hora hace una cosa, revisan el aire. Su visit, maybe. Su visita to the facilities, maybe. La visita a las instalaciones. Uh,
Oh. I'm busy, maybe, o como finish the visit. Es que lo que quiero preguntar es, vaya, por ejemplo, que a qué horas él hace su recorrido, digamos, sí, para es el round, creo cuando, que es porque... siempre. Ronda es round. Su ronda. Vale, entonces, what time do you run? Ajá. What time do you make round? Do you make your round? Porque es hacer la ronda. Ronda no puede ser un verbo, sino es what time do you make your round? I finish my round at 11 in the morning. Perfecto, 11 in the morning. Por lo menos, what time do you start, René? ¿A qué hora la empieza? What time do you start the round? I start the round in the I start my round at 9 o'clock. Okay, 9 o'clock. 9 in the morning. Perfecto, thank you. Doris Alejandra Bolaños. Good evening. Good evening. Marcela, what time do you check your email? I check my email at 8:30 or 9 a.m. Good. Good. Avi, ya estuvo, ya le dije que preguntara, sí. No, vaya. Pregunte entonces. Le contestó, ¿verdad? Yes. Ah, vaya. Ask. Ok. Maritza, ya le preguntaron a ella. No, usted pregúntele. Ah, ok. Maritza. what time do you work finish? Finish your work. Ok. What time do you finish your work? I finish my work at 5:30. 5:30. Thank you. Okay, very good. Brenda y Beth no ha preguntado, ¿verdad? Solo le preguntaron, ¿verdad? Ya pregunté. Ya preguntó. Ah, va, perfecto. Es que aquí Zoom, el culpable es Zoom, que me los mueve a todos. Okay. Javier Erazo ya preguntó, no, ¿verdad? Sí, ya pregunté. Ah, va, perfecto. Isamar. Busy. Wilfredo, ¿puede preguntar? Also maybe busy. Hello, oh. Hello. Excuse me. Teacher, what time do you finish class English? I finish my English class at 10 past 10. So, in theory, I finished to convert the video at 11 or 11 and a half. Thank you, Isamar. Otilia, can you ask us? What day do you have dinner, teacher? At 7 o'clock. I have dinner at 7 o'clock. Thank you. Carla. Busy, Carla. Maybe. Rosina ya preguntó, ¿verdad? No. Va, pregunta entonces.
No, okay. Teacher, what time do you drink coffee at the work? Sorry again. What time do you drink coffee in the morning at work? What time do drink? Do you coffee? Do you drink in the coffee in the morning? See, yes. Do you drink coffee in the morning? In the morning when on your work? I drink coffee at least 3 times a day. I drink in the morning when I'm taking my breakfast. I take in the morning at 10 when I'm taking my break, and I take at 2.5, 3 in the afternoon. Afternoon, 3. Yeah. 3 times. Yeah. Coffee okay, is life. Thank you. You're welcome. Mm-hmm. You like coffee? Yeah, I like. ¿Isamar puede hoy sí? ¿O está busy? Ya me volvió un poquito la señal. Para Ari, dice ella. ¿Cuánto do you to bed? Perdón, para Adi, es que estaba un poco distraída tomándose el café y no está dando chile. Adi. Adi. What time do you go to bed? Do you go to bed, Adi? Do you go to bed? I go to bed at 5 o'clock. So, good. Dori ya preguntó, ¿verdad? Sí. Yes. Se está durmiendo. No, Doris, tranquila. She's very tired. Good. Ya estuvo René. Graciela Saraí. Mande. Question with what time and we close it. Justin Mary, you finish. Una pregunta con what time. Okay. Teacher. What time do you breakfast on Sundays? Do you have breakfast on Sundays? 7:30, maybe. On Sundays, I take my breakfast at 7:30. Yes, during the week, I take my breakfast at 6 o'clock. Good. Ingmar, can you ask us or not? No, maybe it's busy, problems with that. Okay, let's gonna share the new topic for today. We were with this. This is the new topic. These are the prepositions of time. We have 3 prepositions of time. I mean, we have more, but we are gonna study this today. Let me see. Okay. We can go from the general to specific. Podemos ir de lo general a lo específico. ¿Cuál es la más general? Es in. In, porque se refiere a meses, may, años, o también temporadas, o periodos específicos del día. On ya es más específico que in, pero es menos específico que at. ¿Por qué? Porque on ya habla de días. ¿Cuál es la diferencia con in? In habla de meses, on habla de días. Ah, pero si ya digo la fecha con el día, digo el día, con el mes, hablo de on. Si digo el día, el mes y la fecha, hablo de on. Y si digo el periodo de tiempo del día y el día en específico, hablo de on. Ah, pero si hablo de periodos específicos, por momentos específicos del día, entonces uso at. Con horas que les he dicho yo que estamos usando, at. ¿Ok? Luego, con momentos específicos. Estos son periodos específicos.
Pero estos son momentos específicos. ¿A qué horas es at noon? Es a las 12 del día. No antes, no después. ¿Ah? Lo que nosotros conocemos como meridiano, en inglés es noon. O sea, es como el mediodía. Las 12 del mediodía. No hay otras 12 del mediodía. Es la única de ese día. Acá tenemos un detalle. Algunos dicen que at night es un periodo específico entre las 6 y 8. Por eso les he dicho que a veces la gente dice, teacher, ¿es good night o good evening? But the people says that could be both. But for the case of using at, we can say that is a specific time. Okay? Entonces, con night vamos a usar at. Y luego, at midnight, que quiere decir en medianoche. También la medianoche solo es una. ¿Y a qué hora es? A las 12. Puede ser a veces después, un poco antes que a veces la gente le pone. Pero realmente la medianoche es solo la medianoche. De ahí para allá, o la noche, si es antes y si es después, le conocen ya como la madrugada. Dígame, Adi. Una consulta, teacher. Siempre he tenido esa duda. ¿Qué significa el RD después de la fecha o el TH? Ah, vale. Perfecto, Adi. No se preocupe. Duda resuelta. Son los ordinales. Nosotros en español ponemos ordinales. Ponemos una chibolita con una rayita. Pero en inglés no se pone así. En inglés, todos los números se identifican por su terminación en los ordinales. Por ejemplo, first es primero, obviamente cuando ya lo abrevio, es ST. Second es segundo, obviamente cuando ya lo abrevio, se le pone ND. Third es tercero, obviamente cuando ya lo abrevio, le pongo RD, que son las terminaciones. Cuarto es fourth. Fourth. Cuarto, y ya cuando lo abrevio, TH. De ahí todos los demás van terminando con TH. Cuando vuelven al 11 todavía termina con TH, el 12 termina con TH, pero cuando vuelve al 21, vuelven a empezar ST, 22 ND, 23 RD, o vigésimo tercero, como lo quiera ver, luego vigésimo cuarto TH, and so on. Eso es. Teacher. Dígame. One question. Dígame. Para cuestiones también de creo que más que de la plataforma. Acá estoy viendo yo que on Saturday, la S de Saturday es mayúscula. Sí. Así será. Sí. Okay. En inglés los días van en mayúscula. En español, en medio o al final de la oración. Es que son como. Son capital letters, o sea, digamos, propios, en este caso son nombres propios. Ajá. Okay. Entonces, vale. We have to capitalize it o capitalize them. Tenemos que ponerles capital letters a ellos. No, sí, porque ahí en May también. Los meses del año también. Ok. Sí, todos yeah. Si usted ve todos los días acá que están, Monday, Wednesday, Saturday, tienen mayúscula. Lo mismo en los meses. Ah. Eso preguntaba porque en español no es así. Sí. Okay. Bien, Claudia Claribel, mano arriba, dígame. I have a question. Tell me. When I use at in only period of the time or for example address or ah, entendí. Si solo uso at para esto, en realidad no. Pero digamos como acá el manual nos lleva un poco de lo específico, llamémosle así a lo general, ya vamos a ver también cuando es preposition of place. Aquí la estamos viendo como preposition of time. O sea, es como una preposición. Okay, but it's specific period. No, pero es just for time. Ahorita la estamos viendo just for time. No okay. Sé si mañana creo o la otra semana la vemos como preposition of place. Okay.
Ah, pero es específico, un periodo específico. Exacto, es más que un periodo, es un momento específico. Porque como decía, por ejemplo, las 2:30 no son las 2:31 ni las 2:29, son las 2:30. O sea, el momento es, no es lo mismo decir en la mañana, por ejemplo, que usted puede considerar, dependiendo de su cultura, que sea de 6 a 10 o de 8 a 10, dependiendo de la cultura. Lo mismo en la tarde, ¿no? Dependiendo, generalmente, aunque la mayoría de las culturas acepta que a las 6 termina la tarde y comienza la noche, la mayoría de culturas. Sería así, general, in, específico, on y muy específico. Specific or the most specific at. More at. Ah, ok. Exacto. Sí. Any other question? No. Aquí está, mire. Prepositions of time. In or not. Y aquí tenemos ejemplos. Y acá vemos también lo que preguntaba Claudia. General, more specific y very Vale, veamos. No todos van a leer. Compréndame, a veces me lo da Zoom. Ok. Adi Beatriz, leamos el primero y aquí aprendemos varias cosas. Bonito lee, Adi, pero no le escucho porque tiene el micrófono apagado. Solo puedo interpretar que sus labios están leyendo. Sorry, Don't worry. my grandmother was born in, ¿cómo se dice? ¿Cómo se leen los 1927. números? Interesante pregunta. Los números generalmente, se Creo que leen se lee in pairs. 1989. Exacto, Ana. Muy bien. Léalo entonces, Ana. Cristina. Ah, perdón, es que Ana es el que me aparece primero aquí en el Zoom. Será 1927. Exacto. 1927. Muy bien, Cristina. Nineteen. Y es Abby, my grandmother was born. Okay, my grandmother was born in Nineteen. 1927 year. 27, ahí. Okay. Y acá quiere decir que in se refiere también cuando hablo solo de años. ¿Ok? Cuando hablo solo de años. Mr. Ordóñez, le damos la segunda, por favor. The river near my house is dry in summer. Ok. Exacto, se refiere a season, ¿verdad? Cristina, number three, sorry. The company was Exactly. founded in the Nineteenth again. no, 19th century. 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 Muy bien. Es how do you say century? Century, centuria. Century. Centuria. Oh, what's the meaning on? Or how do you say? Or how do you pronounce? I don't know. I get lost. How do you say? Sorry. Century. ¿Cómo se dice? Ahora, Century. Es okay. así como una sh century. No es tanto como century, es como century. Es una sh. Okay. Rosales, Marcela Rosales. Marcela Rosales no está. El Zoom. Está bien. Doris Bolaños. My birthday is in January. January. Month, ¿verdad?
Good. Good, good, good. Graciela. We need to have this report ready in 15 minutes. Exactly. Vaya, in es también for length of time, ¿ok? Para un largo de tiempo, ¿ok? Carla Janet, on, more specific. Ceci, bueno. Ok, ok. Ya me dijo. ¿Sí puede? No, no puede. Es que a veces. Aquí el Zoom. Culpemos al Zoom. Javier Erazo. Ya había leído alguna, sí. No. Bye. What number? This one. I will return into you on Wednesday. Wednesday. I will return it to you. Te regresaré eso on Wednesday. On es para ya días de la semana. Okay. On es para días de la semana. Brenda Ivette Moreno. Yes, teacher. Mm-hmm. They got married. Married. Married on Friday, the 13th. 13. Specific day. Nunca había visto 13. Esto. Será de mala suerte casarse en esa fecha. Hasta hoy estaba viendo bien esta lámina. Sí, vaya, se casaron. Ellos se casaron el viernes 13. Lo malo es casarse, no hay que casarse. Lo malo es casarse. ¿Y de negro? En el de eso. En el de eso. ¿Y de negro? Yo no me casé viernes 13, pero sí me casé de negro. Y de noche, bien oscuro. in a dark way, I mean, at night, close to 11, 11 at night, close to midnight. Come on. I will get married on Friday the 13th in a dark place near to the midnight. What about? Andrea Rosales. Yeah, Andrea, Marcela, ajá. Sí, Marcela. Me cambió el nombre. ¿Mm? Sí, había es que aquí me lo cambia. Sorry. Vaya. Okay. I ate too much meat Don't worry. Aluda. ¿Qué es eso? Es un día que celebran los musulmanes. Es una fecha específica. Es como decir, I ate too much on Valentine's Day. On Valentine's. Yeah. Okay. That's it. Wilfredo. I get up at 7 o'clock specific time. Exactly. Let me see. René William. Yes. I left the party at midnight. Exacto. I left the party at midnight. Va, entonces ven, niños, cómo va esto de lo general hasta lo muy específico. Va, general, más específico, muy específico. Así es, por así decirlo, el orden. ¿Preguntas con este tema, niños? No, no hay preguntas. Bueno, vamos entonces a lo que sigue. Oh my God.
Let me see. Aquí estamos. Vamos a compartir pantalla entonces. Este mejor. Compartimos. Vaya. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a trabajar acá. Le voy a asignar uno a cada uno. Y los vamos a ir contestando. Bien. Déjenme ver. Vamos a meter texto. Texto. Vaya. Para irlos pasando. Primero, René William Torres. Ponemos in, on, or at. Equivóquense, no me van a decir okay, cuál pongo. A la primera, ¿verdad? On. Es... Ay, dejen al pobre. Vaya, pues, al René. Perdón, es on. Ya me está soplando. No, es pues. On. Rex. Está bien. Cristina, hoy sí, vaya. Sorry, ahora no sé. Number two. Ponga la otra lámina a la par. Ya quisiera, no. No. ¿In? In, vaya, no, está bien, equivoquen, es que ustedes tienen miedo de equivocarse. Miren, aquí pueden equivocarse, hombre, después corregimos. Pero es que, teacher, half an hour, no sé, half, no sé qué significa. ¿Cómo no? Ya le dije. Como cuando buscaba su media naranja, dije. ¿No se acuerda, Cristina? No, media. Half. Half hour, half. ¿Cómo he dicho, por ejemplo? Exacto, and a half, ¿verdad? Apenas eso. ¿Y entonces cuál no, es? No, pero pues? Me voy a equivocar. Vale, vale. Va, esa es la actitud, esa es la actitud. Jessica ay, Otilia ay, Torres. Qué barbaridad. ¿Es la última palabra qué significa? Weekend, fin de semana. Todo lo que todos añoramos. Entonces sería... Es específico. Dele, vamos a ver. On. Bye. Dele, hombre. Y después, si no, ya vamos a ir explicando. Bueno, William, ya estuvo. Doris. Number four. My birthday is on February. Es la persigue eso, va. Claribel Mengíbar. Sam is going to the concert at the evening. Rosina. What did you do at noon? Todos nos hemos equivocado. Vaya, se vayan recordándose qué número les tocó, anoten por ahí para saber y después vamos a corregir. Recuérdense qué número, solo ponga el número que le tocó, ¿verdad? Para después decir, ah, sí, y si después me puede preguntar, ¿verdad? Me dice, no, mire, ¿por qué? Francisco Javier Erazo, number seven. My friends often go out at the evening. Bye. Adi. No sé por qué presentí que esta iba a ser para mí. Ajá. Okay. Eso. Tim is swimming in the moment. Maritza. Yeah.
are you free on Saturday afternoon? On. On. Brenda. Yes, teacher. Ajá. Quiero ver. In. In. Wilfredo ya estuvo, sí. No, 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 ahorita. ¿Cuál sería? Number 11. They got married. Okay, sería in 2010. Okay. Wilfredo. No sé, quiero ver. Carla, ¿puede? No, bici. Graciela. On. Good. Mr. Ordóñez. Ah, no le he dado, ¿verdad, Mr. Ordóñez? Se me lo mueve a usted el Zoom. Ajá. Do you like to swim on summer? On summer. Recuérdense cuál hicieron, niños, para que después comparemos. Isamar, no sé, ya hizo, ¿no? ¿Verdad? Y no sé si puede, Isamar. Sí, sí. Ah, dígame. Where did you live in 2011? Live. Where did you live? Where did you live in 2011? Ingmer, no sé si puede o no. Va. ¿Alguien que me haga falta? ¿Alguien que me haga? ¿Quién? We are. Yo. Ah. Yo. ¿Quién es yo? Claudia. Marcela. Ah, va, perdón, Marcela. Discúlpeme, dígame. Vaya, we were in the museum at 11 a.m. Good. ¿Nadie más? No, no. Rosina ya estuvo, ¿no? Ya. Sí. Bueno, terminamos, pues. El próximo es in. Va, está bien. Y le vamos a dar Cristian. Regáleme el último, Cristian. Ay, Dios, otra vez, hombre. On, dice. Es que no me acuerdo, así es. Ah, bueno. Es que no me acuerdo, me confundo. Ah, va, y, eso. Yo creo de que eso se trata, vaya. Voy yo creo que sí. Voy a tomarle foto, niños, así. Voy a tomarle fotos así como está ahorita. La voy a subir al WhatsApp, ¿ok? Para que la tengan. No, hombre, para no que nos la exponga, así. Para que la tengan. De recuerdo. No, para que hoy ya la comparemos con. Con lo real. Con lo real. Vamos a borrar todos los dibujos. Está sola otra vez. Y dejemos pedir, no sea así. Y charan, dicen que el teacher tiene todo. Charan, ahí está. Vaya. Esa está bien. Ajá. La segunda. In. Está bien. Está bien. Okay.
at the weekend. No, está bien. Es on. Es on. Es at. On the, en la número at 3 es at. La número 4 es in. February. In February. La número 5 es at. Sí, no, es at y es in. Dígame. En la número 2. Es in. Sí. Es in. Es in. Sí, ahí está. Es que estas son las respuestas ya. Y in pusimos. Ajá, esto. That, yes. Ya, está feliz ya. Kiripa. Kiripón. Very happy. Va, en la pereza, vamos por la number 5. Mambo number 5. We go for Mambo. Sam is going to the concert at. Y pusieron yes in. Number 6. What did you do at noon? Esta está bien. ¿Quién la hizo? Good. Yo, Rosina. 7. My friend often go out at. Pusieron yes in. In the evening. Number 8. Timmy swimming in the moment. Number 9. Are you free? On. Esta está bien. Bárbaro o Bárbara. Number 10. I don't like rainy weather. In. Está bien. Bárbaro o Bárbara. Number 11. They got married. In. Está bien. Number 12. Bye. See you on. Good. Number 13. Do you like to swim? Or in? Number 14. Where did you live in? Perfecto. Number 15. We were in the museum at. Muy bien. Number 16. Our field exam is on. On. Si es que era verdad, pues que es. Y pusimos in y era on. Y la última era on. Ahí se confunde, dice Cristian. Hoy. Aquí está, miren otra vez para que vean. Bien. Voy a dejar. Ajá. Y ahora, quizá voy a pasar lista y voy a mandar una primera hoja 15 minutos y luego una segunda, mejor todavía, 15 minutos después para que trabajemos. Ya veo que este tema es interesante, confunde ese in, on, at, ¿verdad? Ok. Disfrútelo, teacher, disfrútelo. No se lo eso dice Cristian, eso dice Cristian. Oh, Cristian, ¿qué pasó? What happened to you, Cristian? What about today? Hoy sí, dice, Cristian ya no va a contestar tan rápido, dice. I know, I sabía que era in, pero lo dudé. Lo estaba dudando. Vale, pero ahorita vamos a ver eso. Let me see. Comparto la primera hoja por WhatsApp. Solo apago la cámara, ya saben que me atacan. De que otra cosa ocurra. Pasar lista también. Otra vez. Adi Reyes. Present. Cristina Hernández. Present. Ivette Moreno. Present, teacher. Claribel Mengíbar. Good. Marcela Rosales. Present. Alejandro Ordóñez. Present. Alejandra Bolaños. Present. Javier Erazo. Present. Graciela Saraí. Present. Yes, good. Inmer Argueta Ramos. Isamar Andrea Cárcamo. Present. Jessica Otilia Torres. Present. Good. José Alexander López Pérez. Nick, acá en la planilla de sistemas siempre le. Niños. Carla Janet González.
Present. Maritza Elizabeth Martínez. Present. Patrick Quintanilla. René William Torres. Perdón. Present, teacher. Okay. Rosina Elizabeth Reyes. Present, teacher. Estoy teniendo problemas con la computadora. Vaya, no se preocupe. Susana Carolina Rosales. Wilfredo René Mendoza Otero. Present, teacher. Good. Comparto entonces ahorita por WhatsApp la primera hoja. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ubicar las prepositions of time que tanto les han gustado en los lugares. Así, Cristian. Hoy sí, Cristian, un tema en el que vamos a esperar que va a ir al ritmo de los demás. Siempre dice, ya terminé, me dice. Ahorita vamos a ver. No, pero así se aprende, ¿ok? Solo déjenme ver, quiero ver cuál es. No, no es esta. Ah, pues es esta. Sí, esta es. Esta es la primera. Ahí está ya la hoja. Ahí que van a hacer ubicar las preposiciones de tiempo en, on y at. Ahora los envío a sus grupos. Quiero ver René, solo por saber, quiero ver a Wilfredo, René. Dos dispositivos, ¿verdad, René? Para, sí. No, no se preocupe, solo para asignarlo en ambos. Ok. Y solo para estar pendiente. Yo el día de hoy solo tengo uno. ¿Sí? Ah, vaya, está bien. Gracias, Ivette. Veamos, okay. Ahí estamos. Va, ahí vamos. Here we go. Richard, yo no me puedo meter a ninguna porque no puedo, no veo. De verdad. Sí, le mandé un video para que vea cómo me está fallando. Ahorita vea. Sí. Se ve bastante, así que nada. Pues... Sí, solo oigo. Sí. Pero es que ahí como que es problema ya de la máquina, Rosina. Sí, pero bueno, estuve bien, súper bien. Pero es algo así como que se... No como sé. Que quiere morir, ¿verdad? Exacto. Sí. Ay, no, mañana voy a llevar la regla. Sí. Que así parece, que es más problema de la máquina. Como que se apaga por espacio de tiempo y obviamente eso la saca de la sesión. Ajá, sí, no puedo ver nada. Oigo, pero no veo. Por lo menos, aunque sea escucharlos a todos. Pues ya ahí como le apoyo quizás cuando hayan ingresado, porque como ahorita todos van para... Para las... Ajá. Cuando ya están todos en la... Vaya. Gracias.
Hola. Ajá. Me metió a algo, ¿no? No, no, no. Ah, no, todavía no. Todavía no. Ya se detuvo, ahorita me meto. Which one? Puedo contestar cosas que no saben, pero no contestar las respuestas. What the meaning of spring? Spring is, spring is summer, es verano, autumn es otoño, winter es invierno, spring es primavera, sí. Spring is primavera. Sería on spring, right? In spring. I don't remember. Right now, I don't remember. Ah, sí. In spring. Right now, I don't know. I have forgot everything. Mr. Yeah. Alejandro, en esta sí. Ahí va paso a paso. En toda dice, esta. Step by step, Mr. Alejandro. le toca a Isamar o Inmer. Yo lo voy a poner como at. The morning at. La siguiente. Sunday. La primera. Ay. Sunday. On. Es. Correct. On. Right. Tuesday after. Sería on. On. It's on. Sunday. On. De ahí está February. February. In. In. In February. A weekday. De ahí es a weekend. Weekday. A weekday. ¿Será? Teacher. I don't know. Yeah. I don't know. I have forgot everything. ¿Qué es weekday, teacher? Weekday, día de la semana. Día de la semana, even I. Is that at? In a weekday. I don't know. I'm just supervising, monitoring. No es at. No sería in. Pero ya vino. Yo pienso que es on. Teacher, necesitamos que nos haga una aclaración. Díganla. Aquí, por ejemplo, estábamos verificando acá. En my birthday, lo hemos clasificado como in my birthday. Pregunta, diciendo si hacíamos dos tipos de respuestas, porque vaya, yo puedo decir que cumplo año en julio y solo darle mi mes, pero si yo le digo el 25 de julio, entonces cambiaría a on. ¿Es así? Interesante, esa es una buena conclusión. El punto es que generalmente uno debe de ser específico cuando da esa fecha. You have to be very specific. Entonces sería on. Maybe. Porque yo les digo, yo puedo decirle cuándo cumpleaños en julio. Ya he contestado de esa forma, vea. But in Spanish, the point that in English is, in English you have to be specific. Always when somebody asks you about your birthday, you say, my birthday is month and date. Okay. La de my birthday es in or on. Es lo que acabamos de preguntarle, Frank. Pero él decía que en inglés, como es específico, en español era que estábamos haciendo nosotros ese dilema en que si yo solo digo el mes y digo y no digo el día. Yeah, but in English always you say the month and date. In Spanish, sometimes you say, on April.
But in English, you say month and date. Mm-hmm. Entonces es on. Vale, ok. ¿Y la otra, que Maritza? ¿En la cuál íbamos? Ah, en February. Yo la tengo como en el listado de in. En February, mes, año, estaciones. No. Yo pienso que es on. Hola, hola, dice que en este caso ya queda consideración de la mamá de Anthony. ¿Se ve bien? In. In a holiday. ¿Qué significa holiday? Como día festivo, no. Uh-huh. On. No, pero no dice qué día festivo es, ¿verdad? No. Que no sé, on quizás, sí. Es que, ajá, porque, o sea, es un día como uh-huh. único. Uh-huh. 1930 at. At. Midnight. Ese ya sabemos que es at. At. In a holiday. In a holiday. In midnight. At the midnight. Sí. At... On the weekend. The weekend. In the weekend. Richard. In the weekend. Monday morning. Ay, no nos quiere decir. Night. In the... At night. At night. At night. Sí. Can. At night. ¿Qué significa fall? O autumn. 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 ¿Quién tiene traductor? Autumn. Well, esta es at autumn. Otoño. Ah, otoño. Ah, okay. Ah, entonces es in. Por eso está fall. Es summer. Ah, es sí, in. No. In. Caída de otoño. Es que son las cuatro estaciones. Uh-huh. Spring, summer, fall, winter, and autumn. Fall, winter son juntas o es invierno. Fall es invierno. Invierno. Uh-huh. Fall es invierno, winter. Es lo mismo que winter. Uh-huh. Winter. Y autumn es otoño. Otoño. Okay. Gracias. Y de ahí. Spring. Spring. Es primavera. Primavera también. Ah, pues es in. No, summer es verano. Spring es primavera. Autumn es otoño. Y winter o fall, que son lo mismo, es invierno. Ok. Invierno. The four seasons. 2013. Oh, 20. Ah, espérame. In. 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 Sí. 2013. A holiday. In. Holiday. Es una fiesta. No. Sí, pero. ¿Por qué se nos fue, teacher? ¿Perdón? ¿Por qué se nos fue? Porque it's my work to be in each, I mean, in each breakout room. I have to be on, in one, number two, number three, number four, and again, do the round. But ask me, I know that you have a lot of questions, Christina. Okay. Come on, Christina. Tell me. Nah, come on, you can tell me. No, solo Maritza estaba preguntándole algo. Dígame, Maritza, so sorry. Para February, bueno, yo pienso que es on, Cristina dice que es in. Lo que pasa es que yo anoté, ¿verdad? Yo anoté mal, no sé.
A ver. In May. In February. ¿Verdad? Ajá. Sería ahí. Ajá. You got it? Sí, gracias. Okay. Okay. Ahí está. Your orders. Vamos, a ver. Y vamos por aquí. Ah. Christian, what happened to you today, Christian? me hace más pensar esto. Eso, lo he logrado después de 12 clases. After 12 classes, no, 13 classes, because today is number 14. After 13 classes, okay, you are, tell me. Yeah, me, I have too many time that I didn't you practice this, this kind of. Yeah. This kind of work, and I just use it, but I never stop to thinking about that. How do you use them? I mean, yes. you use and that's good for you because you use like in a natural way, okay. But right now, maybe you can discover that you are committing maybe some mistakes when you are speaking, no? Because you know that you have to be very specific when you speak about on, in, or at. But that's okay for me. I did it. Yes, I did it. I did it. But don't worry, commit the mistakes after I'm going to show you the answers. Okay? Okay. Have you finished the page, guys? Yes. Yes, teacher. Oh my God, no, don't be like that. I have two questions. Tell me. The weekend is on. The weekend is on. Really? Or in. Really? I don't know. No, yes, I know. Yes, I know. But I mean, I will explain. Remember when I was in the whole group, because I don't want to give you just to you the answer. Okay, I have the answer, but remember me when I be in the whole group to tell everybody, because it's an explanation that I have to give about weekend. Okay, please, can you do it? Okay, yes. I will send you another page maybe. Okay. Yes, because you are sleeping, you need to work, you need to think. You know who is Christian, Claudia? Or Doña? Christian, yeah. Yeah. He's still thinking. I mean, right now he is suffering with this page. De verdad. Yeah, I did it. I feel a little bit confused because espérenme que me botaron aquí. Espérense, vamos a ver. Ingmer, ¿dónde está Ingmer? No sé, hay cosas que... Que le confunden, pero ya voy ahorita. Ya se las voy a decir, permítanme. Aquí estaba. Aquí estaba. Sí. Pero no ha entrado, dice, y estaba solicitando mi ayuda. Dice que tenía mala señal. Y cuando llegara a la casa iba a conectar el teléfono. Vale, perfecto. Sí, porque aquí aparece que está todavía en la sesión, pero no ha entrado. Va. Está bien, entonces. Ya les voy a mandar la otra hoja, niños. Okay. Así, Cristian. No. Yo pensaba que 16, sí. Me dicen. 16, ¿de qué? Oh, de age. Ella se ve que tiene como 15, 18 años. O sea que todavía la confunden con estudiantes. Pase, niña, le dicen, solo porque anda el uniforme de docente. Acabarse la pareja. Así cuando es el día de Inja o algo así,
¿De qué sección es, Leon, de pronto? Vistamos de niña Adi, dicen. Es de las que las abuelas decían que bien traga años. Así me están diciendo que soy tragaño. Ajá, sí. Pero dice. Wilfredo es menor que yo, teacher. De verdad, Wilfredo. Entonces, sí. Dice la pregunta en inglés. ¿Cuál pregunta, Ivette? How old are you? How old are you? How old are you? Entonces, es que la pregunta es así, ¿va? Ajá, how old are you? Pero ya la hora pronunciar es how old are you? 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 How old are you, teacher? I mean, in my case, I am 42. Well, 41. Uh-huh. 41. Ya se estaba aumentando uno. A uno, ajá. Es que, I mean, próximo. My birthday is on April 18th. That's why. My birthday is April 30. April 30, the best month. You were born in the best month, Wilfredo. Yeah, yeah. My birthday is 17 April. April 17. April 17. So no. The best month, the best seven. Month. No. Seven. April seven. 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 The best month. I don't know why, but it's the best month. Yeah. Okay. To get born. My birthday is September. Is on. Two. Is on? On. Is on. Is September. On. Second. Second. Las fechas en inglés todas son ordinales, Adi. Oh, first, yes. Second. Two seconds. Three. Exactly. Oh. Okay. Sí, en esas no se nota, en las otras ya no se nota. Cuando es 30, casi no se nota mucho. My birthday is December 18. Excellent, December 18. También es un buen mes porque lleva cabales los años. Exacto. Ya. Yeah. Bueno, porque lo veo así un poco. ¿Alguna duda que teníamos? Dígame. Díganos. Es que no nos quieres responder, así que. No, hombre, díganos. ¿Cuál era la duda teníamos la duda si bedtime era at bedtime o on bedtime. Ah, ya la voy a responder. Ya Guárdenla, ven, yo sabía. Y ya la voy a responder. Porque algunas las quiero responder en el grupo en general. Por ejemplo, preguntaron sobre Weekend. Y ajá. Weekend tiene un tricky. No diga eso. No, solo tiene un tricky para que lo sepan. Y por eso lo voy a explicar, pero quiero explicarlo a todos. Ok. Porque si no, es decir, unos se quedan con la explicación y otros no van a otro saber. Otro no, ajá. Okay. Ahí está ya la otra hoja, niños. Ya vamos a trabajar otra vez. Sí. Qué barbaridad, no nos da un respiro. Alejandro dice que son los mismos. Espérese, que son los mismos, sí. Mandé la misma hoja. Alejandro, ¿para qué dijo, hombre? Él no quiere trabajar, tiche. Espérese. Sí, no, este era. Sorry. Este era, man, qué barbaridad. Bah, ahí está, hoy sí. So sorry. Thank you. Ya cayó. Vaya pues. Hoy sí ya no son los mismos. Hoy sí ya no. No, nada que ver. Señor Jesús. ¿Qué le pasó? ¿Cómo? Ahí está ya lo nuevo, niños. Eso estoy viendo. No sé qué se hizo Cristina. A saber, Cristina, quizá, ya no sé si se le fue la luz, ella me comentó. Ah, bueno. Sí, yo creo que eso fue lo que pasó. Ah, bueno. Vale, entonces ahí ya saben, ¿verdad? Poner in and out y luego vamos a responder todos y vamos a ir resolviendo, ¿ok? Bueno. Gracias, Camila.
Tamara ya tiene los ejercicios. Hola, los estoy descargando en el otro ser y se ha quedado cargando el PDF. Ah, okay. Christian, sí. There you Díganme. Have the new exercises. I feel better now. Porque el número uno. No problem, Christian, no. Después vamos a resolver y voy a explicar algunas cosas de cada hoja, ¿ok? Ok. ¿Sí? Porque algunas preguntas, si tienen alguna, anótenla y quizás la quiero contestar también algunas en grupo. Por ejemplo, me han preguntado si es on o at weekend. Pues sería on, ¿no? Ya voy a explicar cuál de las dos es y por qué las dos son y por qué sí son y no son. O puedo poner otra cosa. No, tiene que ser específico. Ah, bueno, podría ser that, cierto. Marcela. Yes. Ahí está la otra hoja, Marcela. ¿Ah? Ahí está la otra hoja ya. Ya la estoy llena. Sí, ya está. Así, vaya, ve, Marcela. Ahí está la llena, Bárbara. Good. Ya. De ahí, la 10 sería... In December. In December. No, pero lo dice 13, exactamente el día. One second. Está diciendo un mes. Ajá, so, December. December 31. Ah, pero lleva la fecha. Sí, ah, ajá, sí. Lleva la fecha. 31st, creo que significa. No sé, creo que así se dice. Sí, así se dice. 31st. December 31st. Yeah, Entonces es on. On December 31st. Porque lleva la fecha. El otro es at 10 o'clock. Okay. Y ahí in September. September. The afternoon. In the afternoon. On Wednesday. 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 Yeah. Teacher, o sea que la cantante Gwen Stefani se llama miércoles Stefani. ¿Perdón? ¿Cómo se pronuncia el nombre de Gwen Stefani? De la cantante. Gwen Stefani, ¿o qué? Ajá, pero es Wednesday, no, ¿verdad? Es otro nombre. Gwen Stefani. Ajá, no es lo mismo, ¿verdad? No. Es la abreviación quizás de Wendy y Stephanie. Es posible. Ajá, okay, gracias. Okay. Midnight. Viene yeah. Es at. At midnight. At midnight. Oh. Saturday. Saturday. No sería on Saturday. On Saturday afternoon. Otra vez tenemos noon. Sería es como decir mediodía. Ajá, entonces sería at, ¿verdad? Sí, at exactly. Okay, vamos. Creo que intermedio 2. Sí. No recuerdo exactamente. Pero igual, o sea, recuerda que con el tiempo, si uno no practica, se le olvida. Sí, eso sí. Ajá. Pero igual. Bueno, continuando. La 10 mm-hmm. tiene que ser on, ¿verdad? Porque estamos hablando de un día específico. On Monday. On Monday, yes. It is often rainy in autumn, or autumn, no sé cómo se pronuncia. What did you autumn. Okay. Thanks. What did you do in the afternoon?
Okay. I often get up at 7 o'clock. Flowers are beautiful in spring. Yes. And I watch a new film at midnight. My brother's birthday is on 16 December. Okay. Sam watches football in the evening. Do you get presents on Christmas Day? Okay. We had lunch at noon. My father was born on 1970. In, que no es. In, ay, perdón, in, sí. In 1970. Do you get present? No, se fue, ya está durmiendo. Estamos en las 12. Sorry. It is very cool in winter. Did you go to the club on Friday morning? Okay. No. In. In, sí, porque. ¿Por qué? No. Pero nos estamos refiriendo a. It's on. Aquí estaba Inmer, no. ¿En cuál estaba Inmer? Sí, aquí estaba. Sí, aquí estaba. Va. Will you go to. No es on Friday. On Friday morning. Así va, ¿yo qué dije? Indie. Ah, no, pues yo me estaba equivocando. Ah, no, no, se equivocó. Ya ve. Me pasa a mí también. Okay. What do you do? Easter? In. Sí. At, no. At. Okay. ¿Qué era? Se me olvidó el significado. At is, era, is, perdón, is, Easter. ¿Qué era eso? Pascua. Pascua. Ah, cierto. She's in London now. Yo creo que sí. Ella está en Londres, ¿verdad? Ahora. Sí. No. Sí. At, porque es algo muy específico por la hora. Yo siento que es at. She's at London. She's in London. Yo pienso que es in igual. She's at London now. Me puse el now, pero sí, o sea, el now me hace dudar, pero entiendo que la primera palabra es la que más cuenta, que la completa. Ah, ¿cuál sería la respuesta ahí? Aquí está el teacher. Sí, aquí está. In London. ¿Cuál sería, teacher? Lo que pasa es que es in, at es muy específico en el caso. Y ya tiene, ahorita no les he dicho, pero otros componentes, digamos, que ya los van a ver y creo que los ven la otra semana, de cuando se toma lugar específico y todo eso. Por eso, in. Ok. Teacher, una pregunta: usted es el anfitrión de la sala de reunión. ¿Cómo el anfitrión? Es que hace un momentito, o sea, yo estaba respondiendo, ¿verdad? Sí. Y me apareció, el anfitrión te ha silenciado. Yo, ¿ah? No. Lo que pasa es que yo puedo venir aquí, pero puede ser que cuando me vaya a esta sesión, puede ser otro. Ajá, porque me apareció un mensaje y mi micrófono estaba apagado. No sé. Pero me aparece el mensaje, el anfitrión te ha silenciado. Pero es que no sé, ¿cómo le digo? Si soy yo. Ya no quieren que me equivoquen. Ah, pero no, ¿cómo no? Fui yo en un momento en que usted estaba
hablando dando de no sé clases con qué. el niño. Exacto. Mira, y yo todas las oraciones las he estado respondiendo creyendo que me estaba escuchando. No, hombre, es que yo, o Qué sea, mal. no entendí que estaba dando clases con el niño. Ahora entiendo por qué Cristian y Samar está ahí y yo sí aquí estoy respondiendo, estoy leyendo, decía yo. Tiene que No, quizás, ajá, no pero en el cabal, teléfono. estaba respondiendo, pero en ese momento creo que hasta Dori se dio cuenta que estaba como dando clases con el niño y Sí. yo para quizás sin ánimo de nada, a veces para tal vez, no sé, pues así como le pasó Ay, ayer no. algo a veces privado, mejor les apago el micrófono. Pero yo no me había percatado y he pasado hablando yo sola, entonces. Va, está bien. So sorry, Samar. Está So bien. sorry. Es que no, de verdad, mire. Aquí no va, pero ya me ha pasado en otras sesiones. A Se veces dicen otras dicen algo cosas. así, uy, disculpe, dice. No, si ya escuchamos un cobro por ahí, así que nada, usted Imagínese. se escucha de todo. Sí. No, solo nos falta la 16 y 17. ¿Qué pasó aquí? Ya estuvo. Ya casi, teacher. Teacher, una question. Dígame. In the fill in the missing preposition number five. Is there Easter at. at? At Easter. Okay. And the number nine, Tuesday morning. Ah, pero eso sí está fácil. Is at Tuesday morning, ¿no? Thursday morning. ¿En cuál? Yes. Ah, Tuesday Nine. morning. Ah, pero ahí sí. ¿Qué dije yo de días? Ahorita le enseño. Quiero ver, pero no es. ¿Vale? On, es on. Vaya, ¿eh? Yes. Okay, thank you. Ahí estamos. Pero no le digan al teacher cuando Hello, llegue. teacher. What's Hello, up? What teacher. about? Good evening. Evening. Ya mandé la respuesta de la primera hoja para que no tengan ahí dudas. ¿Qué Ah, pasó? de verdad. Sí. Sí, por estar en el chambre no nos habíamos fijado. Ahí está. Ahí está. Weekend. At the weekend, my time. Quiero ver. Tiene at the weekend and on a weekend. En on a weekend. ¿Y Y por qué? ahí justo dice entre paréntesis. Read this edge. British English. O sea que nos Ah, es British equivocamos porque inglés nosotros. británico. No, son aceptadas las dos. Yo a ustedes les sugiero que ocupen el americano, que es on, ¿qué? On Yeah, a weekday. on the weekend. On the weekend. Ajá, que es American English. Ah, sí. Pero yo quiero ver. Bueno, creo Lo que sí puse porque. en in. Así que está re malo lo mío. Lo que yo creo que sí les podría decir que si vamos a los Estados Unidos, Entonces. si hablamos con inglés británico y nos ven la cara de pipí, les vamos a caer bien. Con que hable inglés americano y le ven la cara de pipil, ya a mí me pasó una vez en un bus con un compañero, íbamos. Con cara de artesanía Cabal, con cara de artesanía de Ilo Vasco, nos van a. pipil, ¿no? Y el teacher que ha dado clases de sociales, nosotros somos artesanía mayor. Allá de las meras, que mayas olmecas nos toca. Teacher, pero eso no es en una región. Yo me acuerdo de que Sí, sí pero los tenemos. olmecas asentaron partecitas aquí. También los aztecas, ¿verdad? No todos, Fíjese pero. que lo que pasa es que todavía hay discusión. Los aztecas no se sentaron acá, pero se cree que eran, o sea, digamos como eran como subdescendientes de los mayas. O sea que se cree que el gran reino era maya. De hecho, por eso ellos escriben el Popol Vuh del maíz.
Ellos, hay una narración, pero eso es historia y es discusión. Eso es como que, digamos, voy a decir algo, que los japoneses no digan que descienden de los chinos. Los japoneses no dicen eso. Los japoneses dicen que el dios Sol bajó y puso al emperador y de ahí nacieron los japoneses. Sí. Oh. Esa es la teoría. Ahora, pero los chinos tienen, bueno, su cultura dice que nacieron en el río Yangtze. Y además tienen un relato cercano al arca, a lo que pasó después del arca. O sea, que una familia china fue la que se salvó y no que fue Noé y su familia, sino que fue una familia china. Pero lo bueno es que nosotros aquí en América Latina no nos discriminamos entre nosotros. Lo único que son algo especiales son los argentinos. Pero de ahí los argentinos con los peruanos no sé qué. Pero no como los chinos, yo lo veo bien complicado porque para mí todos son chinos. Es que pero los chinos, es que los si chinos son. Si usted le dice bien. Un japonés chino, se ofende. Si usted le dice un chino a un mongol, se ofende porque para a él. A un coreano, no, sí. Pero es que todos no ellos tienen una nacionalización de su cultura, así como que hasta cierto punto somos bien únicos. Y de ellos, los que más se destacan es China. Usted puede vivir 100 años en la China y nunca jamás le van a dar la nacionalidad china. Jamás va a poder ser chino, a menos que tenga un apellido chino. ¿Familiar? Ni tan familiar, tiene que tener más un apellido chino. O sea, digamos que es que no, pero no va a tener un familiar porque ni por más, digamos, yo que me fuera a la China y allá nacieran mis hijos, tal vez que alguno logre tener el parentesco de algún chino y luego ya después de 4 generaciones con un apellido así como aquí, por ejemplo, cerca hay unos que se llaman Juan. ¿Sí? Ah, sí. Los santanecos. Ajá. Es cierto, yo tengo un alumno que se apellida Juan. ¿Vale? Juan Lizama. Ajá. Son de la misma familia. Al cabo que ni queremos tener esos apellidos. Ay, no. Complicados hasta entre ellos porque está la china no sé qué. Está como la china la hija rebelde, que es la que hace todo, y la china la estricta, que acata toda la forma. Lo que pasa es que la cultura china es de las más milenarias y es bien extensa. Pero la película de Mulan es basada en China, vea. Ay, Dios, pero para eso mejor, si quiere ver así como cultura, ajá. Érase una vez en China, por ejemplo. Érase una vez en China, con esa es bastante buena, con Jet Li, las tres. China histórica, no recuerdo ahorita alguna. Tendría que ver algunas series que yo no he conseguido. Se llama Water Margins, 82 episodios. Bueno, okay. La serie china. Híjole. ¿Perdón? Larguísima. ¿Ya la vio? No, mi hija ha visto muchas chinas, le encantan. A mí me encantan. Si quiere, dígale que una de las mejores que he visto actualmente es Héroes. Buenísima. Héroes, Vincent Chao, 42 episodios, pero de lo mejor. Sí, a ella le encantan ver solo cosas chinas. Sí. Dice que son buenísimas. Sí, tienen, o sea, es que son, tienen más contenido, son mucho más profundas. Tienen más cultura también. Nosotros cultura. Somos un poco así. Tisha, me le gustaría viajar a Australia. ¿Cómo no? A mí me llama más la atención conocer Australia que Estados Unidos. Aunque yo tengo varios lugares, depende. Hay varios, es que el mundo es extenso. Por ejemplo, en China está la Puerta del Cielo. Buenísimo. O sea, sí. Está también el Puente de Cristal. Sí. Tan buena. Sí. ¿Tú viste ya la serie de Héroes en China, de chino? Colombia también tiene buenos países. Venezuela. Qué tristeza el país porque tiene tanta belleza natural. Sí, es cierto. Sí, la verdad es que no tenemos nada. Igual Venezuela. Ajá, Venezuela. Los Rockets. Sí. Tan bueno que está el chambre y ya nos está sacando. Tengo, ya casi vamos a salir, niños. Si no, después nos va la hora, no vamos a contestar. Es cierto. Pues sí, no, ya ves. Hoy no he sentido la clase, chicos. A pesar de que está algo cansada. Sí. Yo tampoco. Desvelada más que todo. Pero...
Fisher tiene el micro, no, el micro apagado. Ya mandé al WhatsApp la respuesta de la primera hoja, ¿verdad? Ya ahí usted puede haber visto en qué se equivocó. Ya ahí está más que toda la explicación de es on o at the weekend. Y ahí básicamente tiene la explicación que at the weekend cuando es British English and on the weekend cuando es American English. Para nuestro caso estamos aprendiendo American English. ¿Ok? Ok, teacher. Vaya, siguiente, filling the missing word. Preposition. Spring, ¿cuál es? In. In. 2012, 22, sorry, 2012. In. 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 Monday. On. Christmas Day. What for? On. On Christmas Day. Christmas. Generalmente algunos Christmas. Déjenme ver, ya está, están ahí, ya me está a mí, se me fue. Pero acá lo vamos a ver. Esta lámina. Vamos a decir es on sería, aunque algunos dicen at, pero nos vamos a quedar con on porque es una fecha específica, el día de Navidad. Ok, por eso es on. Esa sí. Lámina la debería de dejar en el WhatsApp. No, ya se la voy a dejar hoy que ya contestaron, antes no. Okay. Ah, gracias. Easter. Easter es at. No me preguntan, algunos ya están dados. De hecho, estaba siguiendo a un señor que dice que antes el inglés era parecido al español, pero que luego vinieron los franceses y lo afectaron un poco, y por eso empezaron a haber palabras ya que suenan con otras vocales. Y de hecho que decía él, que le ponían el famoso, bueno, a la I decía, Macron, se llama una línea que ponen sobre las letras, para indicar que el sonido es largo, ¿no? Porque, y él daba, y tiene razón, por ejemplo, en lo que decía, porque decía, por ejemplo, ¿por qué se dice pet? Pet lleva, bat. Entonces, porque antes esas vocales, dice, solo existían cinco. Pero cuando se metieron los, él dice, los galos en el idioma, hubo eso, es decir, ellos pusieron palabras y para escribirlas tenían otros símbolos fonéticos, como ya dije, uno de ellos es el macron, que indicaba una línea larga sobre la I para indicar que era un sonido largo y no un sonido corto. Digo esto para que entiendan que a algunas expresiones le puede parecer, mire, pero es que ahí debería de ser on. Pocas, pero hay. Pero usted dice, no, no es on. ¿Por qué? Porque ya está dada la expresión a veces en inglés. Veamos, entonces es at Easter. Veamos, number six. On Sunday. Sí, number seven. In January. In January. Perfecto. Number eight. At the evening. Perfecto. At. No, no, quiero ver. Es in. Sorry. In the evening. Quiero ver. In the evening. No. Sí, es in the evening. Ok. Esa es in the evening. ¿Y por qué el otro es at midnight? Porque at midnight es, ¿cómo le? At midnight es una específica hora. Es solo las 12 de la noche. Y at night, algunos, como le digo, creen que es casi solo las 8. Dicen, a mí no me crea. Eso es lo que dice. Mientras que in the evening es como todo el periodo de la noche. Por eso es que es in the evening y no at. No, no dice específicamente a qué hora. Exacto. Ok. Veamos, 9. On Tuesday. On Tuesday morning. Number 10. On December 31st. Number 11. At 10 o'clock. Number 12. In September. Number 13. In the afternoon. Perfecto. Number 14. On Wednesday. Wednesday. Number 15.
At night. Exactly. Number 16. On Saturday afternoon. Ah, permítanme, solo déjenme, dejo de compartir. Quiero ver algo. Tengo que apagar la cámara, faltan unos minutos, por eso es que, pero permítanme, quiero resolver algo que no había resuelto. Para lo que quiere ser, para que le paguen, le van a pagar el estudio. Entonces anda viendo si le paga un técnico o algo de que tenga relacionado con el diseño. Vaya, después vuelven a encender alguno el micrófono, ¿verdad? Estoy en esto. 14. Veamos. Sí. Quiero ver. Carla. Todavía está por ahí, Carla, usted en el trabajo. Presente, está en el trabajo. Solo para saber y me conteste al menos. El problema es que le toca quedarse a usted, Carla, y no sé si puede quedarse. Ok. Vaya, está bien, Carla, que me lo haga saber. Ok, perfecto, Carla. Entonces, quizás no podríamos. Brenda, how are you today? Sí, yeah, así no. me resume la clase de ayer. ¿Perdón? Yeah. Va, ok, I got it. Bien, entonces teníamos, y number 17. At noon. Okay, number one, what will you do? On Monday. Number two. It is up at in the afternoon. Ya va por la tres, qué bárbaro. Ah, perdón. No, don't worry, resume. Number four. Number five. In spring. Number six. Number 8. In evening. Number 9. On Christmas Day. Number 10. At noon. Number 11. In. Number 12. 19. In. Number 13. On. Number 14. At. No, number 15. Ahí teníamos dudas. Todos. Cristian, ¿qué explica, Cristian? ¿Qué es in? Exacto. Porque sí, no me acuerdo por qué, pero por esta no, dice Cristian, esta clase no, please. Number 16. On Saturday. Number 17. At 6 p.m. So, well, guys, this has been the class today. Esas son las prepositions of time. Yeah. That's it. I mean, after that, please do your homework. Tomorrow is the class number 15. You have to have 50 homeworks. Or the homework number 15. Please do them. I don't want to be calling you or I don't want to be writing you Saturday in the morning. Okay?
After that, you can close your eyes. No está Cristina que nos reclama, pero you can close your eyes. Go to your beds to dance. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. All right. Thank you. Good night. Bye. Thank you for your day. Bye. 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 No puedo salir. Chao. No puedo hacer nada. Me está fallando esta cosa. Así me hacía. La pipilea. Teacher, ahí está Carla. Me queda así, dicho. No, Carla, quizás porque no vamos a poder. Quizás voy a ver si hay otro espacio y se lo doy. Oye, Carla. Va. Vaya, Ivette, dígame. Otra vez, es tercera vez, no, más segunda, tercera. Tercera, ajá, pero oficial, o sea, no oficial, segunda. Ajá. Una, síntesis. Pero es que, bueno, ya, bueno, yo pensé que no se la había dado, por eso se la ofrecí. Pero no, bueno. Más que para preguntarle qué fue lo que se vio ayer. Les soy sincera, no me he dado tiempo de ver la clase. ¿Qué fue lo que se vio ayer? Voy a poner así un poco. No, no se preocupe. Le voy a poner así un poco la presentación. Ok. Ok, para que la veamos. Déjame. Bye. Vimos. How to use question with what time. Vimos un repaso de las... Ay, voy a apagar mi cámara, permita. Va. Lo siento, voy a apagar mi cámara porque estaba un poco... Va, vimos un repaso de cómo se deben de construir las WH questions. ¿Qué tenemos aquí? La WH structure... Luego el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo infinitivo y luego el complemento. Eso lo habíamos visto en la clase pasada, pero esto es solo repaso, ¿verdad? Sí. Luego vimos la estructura. ¿Qué dijimos que era? La WH word, el auxiliar, subject y el verbo. Y en lo medular vimos cómo crear preguntas con what time, básicamente. Okay. Ya habíamos estado haciendo eso, pero ya ayer vimos cómo crearlas, básicamente. Y yo dije, oí esto al principio, que por ejemplo, esta es la pregunta estándar para preguntar la hora. What time is it? Yeah. ¿Qué horas son? Y luego, what time más el does, más el ¿qué? Sujeto, y luego el verbo. Que es como lo que le quería ¿sí? preguntar, ¿verdad? Ajá. Cabal, lo voy a poner acá, ya mire, aquí está. Entonces, aquí está ya la estructura. Veamos la question word, que en este caso es what time, el auxiliary verb o el verbo auxiliar, el sujeto y el infinitivo del verbo. ¿A qué hora se levanta? What time does he get up? ¿A qué hora se levanta él? What time do you get up? Si fuera, te pregunto a ti. Y así, preguntas con what time. Eso es básicamente lo que vimos ayer. Sí, eso como que es un poco más sencillo. Teacher, una pregunta con lo de hoy, porque a veces asociando así las cosas se me hace más fácil. Sí, no, no se preocupe. Dígame. Sería así, para las horas es at, para los meses es in y para los días es on.
Pero si lo quiero ver yo desde otra forma, me acuerdo que en básica lo que nos enseñaban era que el on es para cosas donde uno no puede entrar. Por ejemplo, a veces nos ponían el ejemplo de la preposición on, que un gato no puede estar, por ejemplo, nosotros en el español decimos, el gato está en la mesa, pero en inglés no se puede decir the cat in the table porque no está dentro de la mesa, sino que se dice on the table, sobre la mesa. Más o menos así asocia mi cerebro lo de la fecha, porque yo entiendo que uno puede estar dentro de un año, pero no puede estar como, por así decirlo, no sé, así. Lo que pasa es que de alguna forma está, digamos, mezclando, digamos, hasta cierto punto conceptos, porque el concepto suyo es más de preposition of place, que también lo vamos a ver, y on es una preposición de lugar también, pero para efectos es de tiempo. Cómo puedo identificar básicamente? Digamos, para ponerlo en palabras simples, meses y años es in. Meses y años in. Meses y años es in. Incluido, por ejemplo, periodos de tiempo y estaciones. Ok, perfecto. Meses, años, periodos de tiempo y estaciones. Exacto, que es. Que es el cuadrito, ajá. Exacto, que es este cuadrito. Mire, meses de la, meses, años, periodos de tiempo dentro del día y estaciones. Es para las horas, ¿verdad? Ajá, up es para las horas. Que aquí bien pudiera decir a las 12 del mediodía, at 12. Y at night podría decir at 8. O clock, digamos, poniéndole una hora, y at midnight podrían ser las 12. De hecho, no podrían ser, son las 12 del. ¿De qué? Del día. No, de la medianoche. De la medianoche, midnight. Uh-huh. Y el on es prácticamente solo para los días. El on es para los días, y de ahí a veces puede incluir meses. Pero con fecha específica, ¿verdad? Sí. O sea, cuando ya dice mes y día. Por ejemplo, como decíamos, on the April 8th. On April 18th, on April 7th. Exacto. Ok. Bueno, dice, por el momento ya todo me quedó claro. Siento que a veces, en algunas cosas, es más fácil las preguntas que las respuestas, y en otros temas es al revés, es más fácil. La respuesta, y como usted dice, qué bueno que me hace esa aclaración de que a veces en el inglés no se pueden mezclar los conceptos, lo que me acaba de decir. Sí, porque, ajá, porque cabal. Ya la vamos a ver. Yo, cuando les enseño el otro tema, que ya son preposition of place, hago una comparativa y ya tienen que recordar tiempo y lugar. Cuando son de diferencia on en tiempo y on en lugar. Porque sí sirven para todos, son prepositions. Y de acuerdo a su uso, son de lugar o son de tiempo. Y lo mismo va a ir a específico, a general. Y como le digo, ahí les creo que es la página la que, en la que he preparado, tiene una como pirámide, por así decirlo, en la que me enseña qué tan específico es una. Ahí va por lo menos así, para ver dónde es at, dónde es in y dónde son. Ok. Perfectísimo. Okay, then, if you want, you can close your eye also. Yeah. Thank you, Bishop. You're welcome. Good night. Good night. Good night.